Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias lo primero a Soulside, Creative Morning, Zombies, etcétera, por invitarme a estar aquí. Gracias, Luis, ahí en medio. Muy bien. Bueno, pues como os decía Edu, mi nombre es Roberto Romero, soy cofundador y director de tecnología de una pequeña gran empresa que se llama Future Lighthouse, y nos dedicamos a hacer contenido de ficción para realidad virtual. ¿Vale? Pero bueno, dejadme que os ponga un poco en antecedentes. Todo esto empieza hace 3 años, cuando yo pruebo por primera vez un casco de realidad virtual. Que, por conoceros un poquito, ¿quiénes venís de la parte creativa? Venga, sin vergüenza, ¿creativos? ¿De la parte tecnológica? ¿Cuál es la otra parte que me falta? Ah, ¿quiénes son los del Excel? Importante, claro. Vale, hostia. Vale, perfecto. Dejadme el currículum luego. Vale, muy bien. Pues yo vengo de un poco de las tres. O sea, también hago Excel, también tengo la parte creativa y soy animador 3D. Y empecé en el 98 a hacer animación tradicional y animación 3D y enseguida vi que me encantaban los efectos visuales y que me encantaba simular cosas que se rompían y telas y fluidos e integrar eso con imagen real y me dediqué a eso durante muchos años, ¿no? Además, me gustaba mucho la tecnología, me gustaban los ordenadores, tenía internet desde el 96 y ha sido como un proceso natural en el que utilizaba pues, internet para aprender a hacer cosas nuevas, ¿no? Y a programar y a cosas que normalmente pues, alguien de creatividad no se mete mucho, ¿no? Y a mí me gustó indagar y meterme. Todo eso me lleva a hace 3 años cuando me llega el primer prototipo de gafas de realidad virtual. ¿Quién ha probado realidad virtual? ¿Quién no ha probado realidad virtual? Vale, o sea, tenéis un problema. Tenéis que probar realidad virtual. Pero hay una cosa y es que después de esta charla vais a decir, este tío me ha vendido un humo que te cagas, no tengo ni idea de qué me estaba contando porque no he probado realidad virtual. Y hablar de realidad virtual es una frase que dice Chris Mill adaptada de un músico famoso, hablar de realidad virtual es como bailar de arquitectura. O sea, da igual lo que os cuente, que va a ser complicado que lo proceséis, tenéis que vivir una experiencia. Entonces, intentad encontrar el evento, el amigo o la posibilidad más cercana de tener una experiencia en realidad virtual. ¿Qué contenido vais a ver? Os voy a dar las pistas durante la conferencia. Pues ese día que me llegan las gafas de realidad virtual, yo estoy en Londres y estoy viendo una obra de teatro interactivo. ¿Quién ha visto teatro interactivo? ¿O sabe lo que es? Muy poca gente. Pues tenéis que ver también teatro interactivo. Es una obra de teatro que sucede en un espacio. Los espectadores llevan, en este caso, por ejemplo, hay varias versiones, llevan una máscara blanca. Y hay como 200 espectadores, en este caso era un estudio de 6 plantas, y sucede una obra que tiene un principio y un final, pero que hay 3 tramas paralelas, ¿vale? Y tú como espectador puedes moverte libremente, y puedes irte primero a ver qué pasa en una sala, luego a otra, luego te puedes meter en un coche y escuchar una conversación privada, ¿vale? Y un poco vas saltando de una narrativa a otra, y al final de la historia, cuando acaba, te juntas con los colegas con los que has ido a tomar una cerveza, cada uno cuenta su película, y resulta que cada uno ha visto una historia distinta, ¿no? Es un poco una mezcla de narrativa como los libros, lo dirige tu propia aventura, las aventuras gráficas, etcétera. Eso sí os sonará a todos. Bueno, pues yo, claro, salgo de ahí. Esa misma mañana había probado por primera vez realidad virtual, la nueva realidad virtual, porque la realidad virtual no es nueva, es algo que existe desde finales de los 70, ¿no? Que se inventa pues, para historias militares y para cosas de prototipado y tal, pero que la tecnología no estaba preparada. Ahora sí está preparada, tenemos la nueva realidad virtual. Y a mí me estalla la cabeza después de ver la obra de teatro interactivo y digo, hostia, yo soy capaz de llevar esto a la casa de la gente porque sé que esta tecnología que probé esta mañana dentro de unos años va a estar en la casa de todo el mundo, ¿no? Y bueno, un poco creamos Future Lighthouse, ¿no? Como os he dicho, un estudio de realidad virtual con un fuerte enfoque en storytelling, en narrativa, donde nos dedicamos a contar historias. También desarrollamos tecnología para poder contar esas historias, pero al final lo importante son las historias, ¿no? Tenemos oficina en Madrid, estamos en la Real Fábrica de Tapices y en Los Ángeles, en Santa Mónica. Estamos abriéndola justamente ahora. Producimos contenido original, sobre todo, aunque también, como estamos en el primer año de la realidad virtual, y ¿quién tiene un casco de realidad virtual en casa? ¿Nadie tiene un casco de realidad virtual en casa? ¿Ves? Si me tengo que ganar el pan vendiendo el contenido de realidad virtual, no me da, ¿vale? Entonces lo que hacemos es hacer contenidos para terceros. Somos también productora para marcas o, en algún caso, agencias, instituciones educativas, de medicina, etcétera, ¿no? Y desarrollamos contenido que siempre tiene que ver con nuestro foco, que es contar historias, porque lo único que se nos da bien es hacer esto, ¿no? Contar historias.
en el equipo, bueno, pues los fundadores somos Nico. Nico es el director del Cosmonauta. Seguramente os suena el Cosmonauta como el primer proyecto de crowdfunding de película que se hace en Europa. Steven Posner, que es ex socio fundador de Vodka Capital. No sé si veis una serie de animación o habéis visto que se llama Jelly Jam. Pues él es uno de los que la crearon. Una super serie que está muy, muy chula. Y yo, que ya os he contado de dónde vengo. Y bueno, tenemos otros 14 empleados a tiempo completo. Y esta es la oficina y parte del equipo que estamos. La oficina, pues, al igual que esta, es muy chula. También estamos muy orgullosos porque nos acabamos de mudar y eso también siempre es un soplo de inspiración, ¿no? Y bueno, para hacer todo esto, pues yo que me muevo mucho y tal, pues conseguí desde que empecé varios partners estratégicos que nos daban acceso a hardware, ¿no? Y un poco también para que conozcáis, pues están las Oculus Rift, están las HTC Vive, Sony saca su casco de realidad virtual ahora en septiembre, Samsung tiene unas gafas que funcionan con sus móviles, ¿no? El contenido, pues parte lo grabamos con GoPro y tenemos ordenadores Mountain que nos dan gratis, que está de puta madre. Pero bueno, lo importante y para lo que hemos venido, que es la realidad virtual. Y para contarlo, o para introducirlo, mejor que yo, lo va a contar Marcel. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste, and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. The way we perceive the world is with our sense organs and our motor organs, we're constantly interacting with the world to perceive it. And virtual reality is just an art form that plays with that interaction. It's all about reality, it's all about people. This is the seminal point where there's a reasonable chance that out of this will explode all of the wearable computing gaming stuff that we've been treating as science fiction for so many years. For the first time, we will finally be inside of the game. This is going to change everything. Gamers have been dreaming of this. We've all been dreaming about this for decades. Chico súper joven diciendo que la realidad virtual es la tecnología más importante en la historia de la humanidad. Dice Mark Zuckerberg cuando hace la compra, ¿sabéis que Facebook compró Oculus? Vale, Facebook compra Oculus por 2.000 millones de dólares, una salvajada, y dice que es la plataforma definitiva, ¿no? de contenidos. Esto es porque la realidad virtual no deja de ser un canal, ¿no? Que tiene un lenguaje,
que permite crear universos, permite crear mundos, permite generar un contenido, y ese contenido no solamente atañe al entretenimiento. Habéis visto en el vídeo que hay un peso muy importante ahora mismo en videojuegos, ¿no? O sea, y en entretenimiento. Pero claro, o sea, ese como el primer escalón, es lo más obvio. O sea, si tú le dices a alguien, mira, un casco de realidad virtual, va a pensar, eso es para jugar videojuegos, qué divertido. Pero estamos hablando de una tecnología disruptiva de todas las demás industrias, ¿no? Imaginaros todo el contenido que se puede generar para educación, ¿vale? Acercar o romper las barreras del espacio y del dinero, ¿no? Donde podemos hacer que una persona de India que no tiene recursos asista a un curso del MIT o de Stanford porque tiene el talento, ¿no?, necesario para estar ahí y necesita, ¿no?, ese tipo de formación. Pero bueno, ahora me meto un poco más. La tecnología, al final, es lo que os decía, solo es un canal, y lo más importante, sobre todo, para que una tecnología funcione, y ha pasado a lo largo de la historia con todas, es el contenido. Y nosotros amamos, como os he dicho, contar historias, ¿no?, y sobre todo investigar. Una cosa muy bonita de dedicarse a esto de la realidad virtual desde el principio de que exista el mercado es que no hay reglas escritas, no hay un lenguaje ya hecho que te diga cómo tienes que hacer las cosas, como en el caso de si queréis hacer una peli, tenéis un montón de literatura sabiendo qué tipo de planos hay, cómo se hace una peli, cuál es el proceso. En realidad virtual no, en realidad virtual nosotros estamos desde hace 3 años investigando cuál es el lenguaje, cuáles son las herramientas narrativas, qué es un primer plano en realidad virtual o cómo se tiene que hacer un traveling para no generar malestar, ¿sabes? O sea, cómo es la interacción del usuario. Hay un montón de cosas que no están escritas, que hay que investigarlas, y eso es lo bonito de estar ahora, ¿no?, en este mercado. Y además nosotros lo acompañamos con un equipo de grandes creativos y profesionales que tenemos, como Rafa, que está aquí en primera fila, al que le podéis preguntar luego sobre narrativa y storytelling en realidad virtual, que os va a saber contestar, es el que ha levantado la mano. ¿Vale? Entonces, nos encanta hacer contenido que genere un gran impacto emocional, ¿no? Y nosotros nos dedicamos sobre todo a esto, ¿no?, a ficción. Y os podéis imaginar cómo podemos recrear mundos en los que estés dentro de tu peli favorita y que estén pasando cosas alucinantes, o dentro de una clase de historia en la que estás viendo acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y los estás viviendo en primera persona como protagonista, o en tercera, da igual, ¿vale? A tema de escalas, me pasé toda la peli... ¿Habéis visto Ant-Man? ¿Sí? La peli de superhéroes del Hombre Hormiga. Me pasé toda la peli pensando cómo recrear el tema de las escalas, porque es alucinante, porque tú en realidad virtual no tienes una escala, tienes la escala que te dé la gana. Entonces puedes hacer que sea súper pequeñito y estar dentro del cuerpo humano, o puedes ser un gigante, ¿no?, y estar a escala planetas. Entonces es muy interesante el punto de vista también. O experimentar, generar sensaciones, ¿no?, generar sensaciones en el usuario que te permitan experimentar cosas que normalmente no experimentarías. Nadie que me viese pensaría que yo pudiera ganar unas olimpiadas, ni de lejos, ¿sabes? Pero sin embargo, en realidad virtual puedo ponerme las gafas y puedo ver y estar dentro como si me estuviera aclamando todo el mundo porque acabo de ganar las olimpiadas, ¿no? Se trata de generar experiencia. Y todo esto funciona gracias a la magia. Y la magia en realidad virtual se consigue con la presencia. La presencia es la forma en la que engañamos al cerebro para que se crea que se ha teletransportado, que ha viajado a otro lugar o a otro tiempo, ¿no? Y esto se genera, pues, con toda la tecnología que hay detrás, ¿no?, de la realidad virtual, ¿no? Que te reconoce el movimiento de la cabeza, que tienes imagen estereoscópica con profundidad, que interactúas con las cosas y no hay lag, y tu cerebro lo interpreta como que eso está sucediendo de verdad. El cerebro al final es una máquina muy poderosa que determina nuestra vida, nuestro día a día, y la realidad virtual no deja de ser eso, ¿no?, realidad, y tenemos que intentar hacer que el cerebro piense que lo que está viviendo es real. Y luego, aparte, pues tenemos otras cosas que enfatizan mucho las experiencias en realidad virtual, ¿no?, como el impacto que genera. Sobre todo si os dedicáis al marketing o a la comunicación, sabéis esto del efecto wow, ¿no? O sea, ahora mismo realidad virtual produce un efecto wow en cualquier evento que lleves a tu marca y le propongas una experiencia que sea la leche, porque va a llegar todo el público y solamente va a hablar de tu experiencia. Obviamente, si tu experiencia es buena, que eso es otro punto también del que luego podemos hablar un poquito. Amplifica las emociones. Al final tú estás viviendo en primera persona como espectador privilegiado una acción, ¿no? Entonces cualquier cosa que pasa a tu alrededor te puede tocar más. Hay, por ejemplo, algunos vídeos como Cloud Over Sidra, que es un vídeo sobre un campo de refugiados y impacta mucho, ¿no? O sea, tú estás viviendo en primera persona algo que nunca verías. Sí que puedes ver a través de la televisión, pero siempre la televisión es una barrera, ¿no?, entre la realidad y tu estilo de vida, ¿no?, sea el que sea.
Y obviamente esto significa que es una máquina de empatía, ¿no? La máquina de empatía definitiva. ¿Por qué? Porque estás ahí y la gente se te acerca y puedes tener una persona que invade tu espacio íntimo y te mira a los ojos y dices, ¿qué narices está pasando aquí, ¿no? Y mucho más lejos de lo que pueda parecer cuando veis a la gente con el casco, que seguro que muchos lo habéis pensado, dice, ya, pero esto es cosa de frikis que se ponen el casco y que están ahí aislados, conectados a una sonda, con el gorro de la cervecita con la pajita, ¿no? La experiencia puede ser social porque podemos permitir que muchas personas estén en el mismo espacio en realidad virtual. Una de las razones por la que Facebook compra Oculus es porque, ¿os acordáis de cómo se llama Second Life? ¿Vale? Second Life era una plataforma digital que era como un mundo virtual donde podías construir cosas, comprar, vender, hacer actividades. O sea, era súper cutre, ¿no? Pero imaginaros una evolución. Imaginaros tal y como existen ahora los gráficos que se generan en tiempo real, ¿vale? Imaginaros que Facebook se mete ahí con su base de datos de 2 billones de personas y que les ofrece a todos los que tengan realidad virtual que se metan en ese mundo. Que tengan reuniones, que se vayan con los amigos a un concierto o que hay un planeta que es el planeta de World of Warcraft donde los frikis se van a jugar. Pero luego después hay un centro comercial donde nos vamos con los amigos a comprar ropa. Y esto también habla mucho de experiencia de usuario. Y aquí siempre hago el paréntesis de ¿quién ha comprado en Zara Online alguna vez? ¿Zara Online? Vale. ¿Quién ha comprado en una tienda de Zara normal o de cualquiera del grupo Inditex? Vale. A ver, ¿qué pasa en una tienda del grupo Inditex cualquiera? Vas a la tienda, compras la ropa, que es súper baratica, llegas a la caja y pum, 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 te lo meten en la bolsa así como cae y listo. ¿Qué pasa cuando compras online? Llegas a la tienda, que también lo puedes recoger, te lo mandan a casa y te mandan una cajita con su papel transparente, con la ropa planchada y doblada de puta madre. La prenda cuesta exactamente lo mismo, da igual que lo compres online que no. O sea, lo que cuenta es la experiencia de usuario, es mucho mejor la experiencia de usuario de comprar online, ¿sabes? Entonces, ¿por qué la gente no va a comprar online si tú ya tienes un avatar virtual, que tiene tus medidas, que vas a la tienda, que tienes un probador donde te prueba la ropa, que si te va a quedar mal ahí, ya sabes que te va a quedar mal en el mundo real? Y que esto puede ser una ciencia ficción, pero esto ya existe. O sea, esto no es algo que no podamos hacer a día de hoy, que no se pueda hacer. Facebook está investigando cómo meter a todo el mundo dentro de una red social en realidad virtual. Y suena un poco creepy a lo mejor, pero no lo es tanto. Cuando tenemos posibilidades de teletrabajar desde casa, de hacer reuniones con gente de la oficina de Nueva York y de Shanghai sin tener que viajar y reducir costes y ser más operativos y prototipar dentro de un espacio con herramientas que no se desgastan, que no tienes que pedirle al jefe comprarlas, ¿no? O sea, son un montón de características que nos van a ayudar en el día a día. Obviamente esto no es para estar todo el día metido dentro de esto, igual que nada en el mundo, ¿no? O sea, pero es una parte muy importante y la experiencia es social. Y es para todo el mundo. Y siempre pongo el ejemplo de mi abuelica de 78 años, que le puse lo último que hemos hecho, que es un episodio del Ministerio del Tiempo, que ahora os hablo de ello, y pudo vivir la experiencia completa. Incluso hay una parte interactiva y la hizo y me preguntaba, oye, ¿cómo respondo al examen? Abuela, tienes que mirar la casilla. Ah, esta de aquí, pero no sé leer. Bueno, da igual, tú pon la que quieras. ¿Sabes? O sea, pero entendía el concepto, ¿no? Y veía y entendía lo que estaba pasando. ¿Qué tipo de contenido podemos crear? Y aquí ya os hablo un poquito también de los proyectos que hacemos para que entendáis cómo se hacen y qué se puede abordar. Por ejemplo, lo que os contaba, ¿no? Con el Ministerio del Tiempo hicimos un episodio exclusivo con un guión pensando en realidad virtual. ¿A quién ha visto el Ministerio? Vale, los demás tenéis una tarea pendiente, que es ver la mejor serie española que se ha hecho en ficción hasta el momento, que es El Ministerio del Tiempo. Es una serie que trata sobre viajes en el tiempo. Hay una patrulla del tiempo que evita que se altere la historia, que se hagan cambios en el pasado, ¿vale? El tiempo es el que es una de las frases de la historia y no se puede cambiar. Entonces, lo que hablamos de hacer en este episodio, que fue algo que salió de forma proactiva de parte del estudio, fuimos a Televisión Española y dijimos, hey, Televisión Española, ¿queréis hacer un capítulo del Ministerio del Tiempo en realidad virtual? Y es una afirmación, una pregunta, y dijeron, ¿cómo? Y le explicamos la visión, la compraron y dijeron, ah, vale, pues mira, lo vamos a hacer. Y bueno, planteamos que en este caso el espectador iba a estar dentro del ministerio, iba a ser un nuevo funcionario, un funcionario que entraba por primera vez al ministerio, iba a hacer un examen y si lo aprobaba iba a tener acceso a las puertas del tiempo, ¿no? Y entre medias para hacerlo pues había que hacer un examen que era interactivo, que tenía varios tipos de test, había uno de personalidad, uno de preguntas y un test especial que se desbloqueaba para las segundas visualizaciones, que es algo muy interesante porque en realidad virtual, como estamos en medio y nos rodea, y ahora os hablo un poco de narrativa, no podemos estar pendiente a todos los sitios a la vez y eso permite mucho la revisibilidad o la rejugabilidad de la experiencia, ¿no? En este caso pues es imagen real con imagen sintética, ahora os enseño algunas imágenes. Esto es Tomorrow, es una experiencia
que Rafa, recuérdame que actualice las imágenes de este proyecto porque ahora es mucho más bonito. Lo presentamos el mes que viene. Es una experiencia que habla sobre la evolución del lenguaje y cómo el ser humano evoluciona al mismo ritmo que el lenguaje. Y cómo hay algunas tribus en el Amazonas que no tienen palabras o verbos para definir ayer o para definir mañana, ¿no? Y cómo afecta eso a su estilo de vida. Es una pequeña pieza corta de 6 minutos y medio que hemos hecho para explicar qué es esto del storytelling en realidad virtual, para que la gente lo entienda y no tener que andar presentándolo con PowerPoint, ¿no? Lo que os he dicho un poco al principio, para entender esto lo mejor es ponerse unas gafas y vivir una experiencia. Hacemos también algunos trabajos para otros sectores, como puede ser en este caso turismo, en el que planteamos rodajes alrededor del mundo, de experiencias exclusivas que ofrece Fly Emirates, ¿no? Y hacemos una mezcla de imagen en tiempo real para el menú, para elegir a dónde quiero ir, con el viaje y con el destino finalmente. O hacemos algunos contenidos educativos, en este caso para medicina, con algunas compañías farmacéuticas también, ¿no? En el caso del Ministerio decía que iba a enseñaros algunas imágenes, pues parte del proceso, ¿no? De cómo grabamos un escenario que tiene una gran cantidad de... no tiene techos. Obviamente tú cuando vas a un plato de televisión o cuando vas a hacer un rodaje de un publicitario, vas con un cámara que te hace un encuadre y solamente necesitas esto y el resto no necesita que esté atrezado ni necesita que esté de ninguna forma. Simplemente graban el encuadre que necesitan. Claro, cuando vas y dices voy a hacer algo en realidad virtual en el plató de una serie de televisión, llegas y te encuentras con esto y dices, hostia, tengo que sacarlo todo. Entonces, ¿cómo lo hago si los defectos solamente tenían hecho una parte que es lo que se ve en la serie y lo demás no? Pues lo recreamos y conseguimos que todo exista, ¿no? en el mundo virtual. Todo está reconstruido en 3D, integrado en la imagen real, ¿no? Y bueno, por hablaros un poquito del proceso creativo a la hora de pensar una experiencia en realidad virtual y en qué nos tenemos que fijar, ¿vale? Y lo he llamado esto, en hacking, lo que decía antes Edu, que me gusta mucho separar las cosas, ¿no? Y volverlas a unir. Y al final, realidad virtual es algo que sale del triángulo que forman el cine, los videojuegos y el teatro interactivo que os explicaba, y cogemos un poquito de herramientas de cada una de ellas e introducimos algunas nuevas. Por ejemplo, en el caso de la cámara. En realidad virtual no existe una cámara como tal a disposición del director, sino que la cámara es el propio espectador. Y como tal, no podemos obligarle no podemos mover la cámara, no podemos moverle la cabeza al espectador, ¿vale? Sería contraproducente, ¿no? Obligar a alguien, un poco creepy, que te mueva, mira para allá. No, ¿sabes? O sea, y tenemos que hacer que, aún así, el espectador siga el foco de atención que queremos. Y para esto utilizamos herramientas narrativas como puede ser el sonido binaural. El sonido binaural es como un sonido envolvente 5.1, pero con un casco estéreo, ¿vale? Que lo que hace es posicionar en 3D el sonido. Y en el caso de que quieras hacer que un espectador mire detrás porque está sucediendo algo, metes un ruido de una explosión y enseguida el espectador se gira, ¿no? Eso es una forma de llevar a una persona de un foco de atención primario, que digamos que es el primero que tenemos cuando el espectador se pone las gafas, a un foco de atención secundario, terciario, etcétera, ¿vale? Es súper... importante el sonido porque es algo natural y siempre hablamos de herramientas naturales cuando queremos crear interacción en realidad virtual, primero con herramientas naturales porque son las herramientas que utilizamos en el mundo real, como puede ser esto, el sonido, la voz, la interacción con las manos desnudas, la mirada, ¿vale? Todos estos elementos de interacción son los que utilizamos en el día a día, no nos damos cuenta, no, hey, voy a utilizar la voz para decirle a Rafa que luego me recuerde que tal, no, o sea, simplemente le digo, hey, Rafa, ¿no? Pues eso es natural y eso en realidad virtual funciona muy bien, porque ya estamos acostumbrados y como nuestro cerebro, como os he dicho, es engañado, tiene la sensación de presencia y se cree que eso es de verdad, pues sigue utilizando las herramientas normales, ¿no? Y luego está la parte de interacción, que os hablaba ahora también de lenguaje natural, ¿no? Cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un examen en realidad virtual y en el caso de estos dispositivos no tengo reconocimiento de manos, puedo utilizar la vista para centrarme primero en leer lo que me están preguntando y luego después en responder una de las preguntas. Normalmente la gente no pregunta cómo se responde este examen porque ya saben que la interacción va con la vista porque lo primero que han hecho es tener que mirar al play para que comience todo. Y eso está en el menú del principio, entonces ya automáticamente todo lo hacen. Esto también podría haberse hecho con reconocimiento de voz, ¿no? Y haber dicho, pues la respuesta es dientes, ¿no? Y que reconozca el software dientes y que automáticamente pase a la siguiente pregunta. Y un poco por hablaros también de los dispositivos que hay, que algunos sí que conoceréis un poco el mercado porque leeréis más revistas o más blogs o lo que sea, pero bueno, básicamente hay varios niveles de entrada, empezando por el más básico, que son las gafas de cartón que Google saca hace 3 años, se llaman Cardboard, un dispositivo que lo puedes hacer con la caja del Telepizza o con la caja de la leche,
solamente con dos lentes que te compras, tienes toda la información en la página de Google, o te la puedes comprar ya hecha. Y las hay desde $20, modelos que de verdad sirven, porque luego hay un montón de gafas que son una castaña o que regala un periódico porque hace una tirada muy barata y sirven directamente para llevar del periódico a la basura. Hay, o sea, las lentes tienen que estar homologadas y tienen que tener una serie de características, tienen que ser un tamaño determinado para que funcionen, ¿no? O sea, no es cualquier cosa de las que hacen los chinos Valen, sino que tienen que tener un mínimo, ¿no? Ya que es un producto barato. Esto funciona colocando tu propio móvil, y tu móvil vale de pantalla, de procesador, ¿vale? Y de acelerómetro para detectar el movimiento de la cabeza. Es una experiencia de entrada económica, versátil, vale casi cualquier smartphone de gama alta de los últimos 2 años prácticamente, y ya te digo, te la puedes hacer tú o comprarla. También hay modelos de plástico que son un poco más avanzados y llegan hasta los 100, $130. Y en algunos casos, si consume bastante contenido o lo queréis tener en la agencia y tal, merece la pena. La Samsung Gear VR es como la gama media. Esto es un partner que hace Oculus, que es la compañía que inicia todo, con Samsung, ¿no? Y solamente, obviamente, valen los modelos de Samsung, S6, S7, Note 5 y Note 4. Y nada, introduces el móvil en la parte delantera de la gafa. La gafa tiene su propia electrónica de Oculus, esa es la parte de Oculus, que es la tecnología de detección de movimiento de cabeza. Por eso también funciona mucho mejor este dispositivo, y sobre todo es para tema eventos y para tema enseñar cosas a la gente. Esto es una calidad sobresaliente en móvil, sin ningún tipo de cables, ¿vale? Porque luego ya después de esta gama media nos pasamos a las gafas con cables, que son mucho más potentes, es ahora lo más avanzado que hay en realidad virtual y lo que de verdad produce un wow tremendo y es la leche. Y bueno, las primeras que tengo en la lista son las PlayStation VR, voy en orden de potencia más o menos, que funcionan con una Play 4. Ahora mismo, ayer se anunció que ya llevan 30 millones de PlayStation 4 vendidas en el mundo. Eso quiere decir que hay 30 millones de potenciales consumidores para crear el primer mass market de realidad virtual, ¿no?, a nivel internacional. Y bueno, pues simplemente van a salir un montón de videojuegos, pero no solamente porque vaya una consola salen videojuegos, sino que también van a haber un montón de experiencias. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en una experiencia narrativa interactiva. No le llamo videojuego porque videojuego tiene muchas connotaciones negativas y no me apetece que la gente no quiera vivir la experiencia que estoy creando porque se llama videojuego, ya que no estoy proponiendo ningún juego de habilidad, que al final la diferencia entre la típica aventura gráfica o la típica peli seriada en el que tú puedes decidir, o sea, imaginaros que la tele pudiera decidir con el mando si quieres que muere la tía que me cae mal o quieres que muera su novio, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es una experiencia interactiva, como los que contaba también del teatro interactivo. Y una que estamos haciendo para PlayStation, pues no me gustaría esto, que se llamara videojuego, ¿no? Entonces no solamente van a haber videojuegos, es el mensaje. HTC Vive es un casco que fabrica HTC en colaboración con Valve. Valve es la plataforma de entretenimiento y distribución de contenido digital más grande del mundo. Y bueno, crearon como en respuesta a Oculus este casco, que es uno de los más avanzados. Te permite una experiencia en 5x5 metros. Eso quiere decir que tú te puedes desplazar, ¿no?, libremente e interactuar con las cosas. Es una de las mejores experiencias que hay ahora mismo. Y para finalizar un poco en el repaso de dispositivos están las Oculus, ¿no?, que es cuando empezó todo. Cuando el chico que hablaba antes, que se llama Palmer Luckey, inventó un prototipo de esto en su garaje y luego después pues lo han avanzado. Ahora ya los dispositivos están a la venta y hay una lista de espera hasta final de verano ya. Se estima que a finales de este año haya como 1 millón de Oculus Rift en el mercado, más o menos, ¿vale? Obviamente en PlayStation, que sale en septiembre, seguro que en Navidades ya les iguala o les supera porque va a ir mucho más rápido. Y bueno, es una experiencia genial. Tienen una tienda de contenido que está muy bien cuidada, con un contenido seleccionado para que sea de calidad, ¿no? Y bueno, hay muchísima literatura de esto por internet que podéis leer. Pero al final, un poco con lo que quiero que os quedéis de todo esto, es que la realidad virtual no es un periférico, no es el hardware, ¿vale? Es el contenido que creamos dentro, las experiencias que podemos hacer vivir a los usuarios, ¿no? Es un nuevo lenguaje con nuevas herramientas narrativas y con una nueva forma de contar historias. Y eso es lo que quería interiorizaros hoy un poquito. Y para acabar, no sé qué tal voy de tiempo, creo que voy bien, ¿vale? Para que haya ronda de preguntas. Para acabar, os quiero hablar qué es lo siguiente, ¿no? Y nosotros, como compañía, obviamente pensamos en el corto plazo. Hace 3 años yo pienso que esto va a funcionar, que va a llegar a la casa de las personas, y lo dejo todo y monto una compañía. Y me decían, ¿estás loco? Sí, un poco sí, pero o sea, algo de razón tenía, ¿no? O sea, todo esto está aterrizando, está llegando, pero también no podemos quedar aquí, ¿no? Tenemos que saber qué va a pasar en el medio y en el largo plazo. Y este verano mi socio estuvo en Singularity University, no sé si conocéis, una universidad de Google y la NASA y tal, estuvo haciendo el executive de verano,
y hicimos un proyecto sobre, o sea, entramos por un proyecto de realidad virtual, hicimos un proyecto en el estudio sobre cómo podía ser el futuro del contenido, de entretenimiento o de no entretenimiento, el futuro del contenido. Y pensábamos en cosas como la inteligencia artificial, la generación de contenido en tiempo real por parte de máquinas, y pensamos en contenido reactivo, contenido que varía dependiendo del perfil del usuario, de las necesidades del usuario o de el momento que tiene el usuario física, anímicamente. Imaginaros que podemos ser capaces de una peli de miedo controlar el nivel de miedo y podemos subirlo o bajarlo. O podemos hacer que un día que te has levantado con el pie izquierdo, hacer que tu día se vuelva maravilloso porque te vamos a poner el contenido justo que necesitas para subirte el ánimo y para hacer que tu energía sea la leche ese día, ¿no? Y bueno, voy a poner un pequeño vídeo sobre esto y para asustaros también un poco. You are the missing link between yourself and ecstasy. Wait, what? Yes, the Homo exponentialis. What are you talking about? 2 million years ago, the Homo habilis is born. He uses tools. He hunts. 200,000 years ago, the Homo sapiens, and right after that, 60,000 years later, the Homo sapiens sapiens. 5,000 years ago, the Homo verbum. Writing starts. 1826, photography is invented. 1930, television. We capture reality. We reproduce reality. 1960s, the internet, computers, cell phones, satellites, Homo media arrives. But it is quickly transformed. The YouTube revolution, the Facebook revolution, the Twitter revolution. 2016, a new link, Homo social media. Art configures our mind and soul. But throughout human history, that only worked one way. You got fed with content. Paralyzed, unable to give any input. Now everything's about to change. 2017, virtual reality explodes. The beginning of a new language is created. 2018, we don't only measure our steps anymore. Through the skin, the breath, our voice, our heartbeat, we measure our stress, our health, our arousal. Now we measure emotions. By 2020, the combination of these measurements and your personal information gives you back accurate numbers, your sadness factor, your interpersonal intelligence factor. Now, emotions can be measured, and if they can be measured, they can be transformed. The era of exponential media has been born. Now, content responds to you. It reacts. 2023. Virtual worlds are almost as real as reality. Augmented reality adds a layer of information to the real world. You still flirt with your eyes, but now you can also see the connection factor, the epidermic reaction. Love expands exponentially. Now you can read your coworker's status in real time, the anger factor, the stress factor, and react accordingly. 2026, first fully functional artificial intelligences appear. Quantum computing becomes a standard. Computational capacity is massive in really small devices. 2030, machines can read your mind and translate it into complex virtual environments. You can lucid dream while you're awake. You can create experiences in real time to alter your moods. An artificially generated dopamine shot, a serotonin shot. You can connect with other human beings in ways never imagined before. While Skyping with your boyfriend, the software scans your Instagram 4.0 pictures and generates past happy places for you to talk there. Content is completely reactive to you. It adapts on a personal basis. Narratives build themselves on demand and we start generating memories. We don't have virtual realities anymore, but real virtualities. The Homo exponentialis is born. El resumen de lo que vemos que va a pasar en los próximos años, o lo que queremos centrarnos, el foco en trabajar en el estudio. Y poco más, quiero abrir un debate en el tiempo que podamos y que nos quede o que os interese. Podéis encontrar la web de la empresa futurelighthouse.com o en Twitter LighthouseVR o a mí en Twitter, que soy Roberto Geek. Y bueno, vamos a ver qué sale de las preguntas. Vale, vamos a empezar a ver si le parece una pregunta o un aplauso.